Consolida, María. Ya van 3 Cineforum. Así es, 3. Bajo la luz de la luna. Y es que Islantilla Cineforum es eso, cine bajo la luz de la luna. Una cita con los mejores cortometrajes, producidos en todo el mundo y exhibidos al aire libre durante 2 meses de proyecciones. 2 meses que hacen de Islantilla Cineforum el festival de cortos más largo de España. Un festival internacional organizado por la Mancomunidad de Islantilla. Javier, ¿qué es una mancomunidad? ¿Qué hay por encima de una mancomunidad? Por encima de la mancomunidad están los ayuntamientos de Isla Cristina y de Lepe, María. ¿Y por encima de ellos? Pues por encima de ellos, de los ayuntamientos, supongo que estará la Junta de Andalucía. ¿Y por encima de la Junta? Por encima de la Junta, pues supongo que estará pues el Gobierno de España. ¿Y por encima? Pues por encima está Europa. ¿Y quién manda en Europa? En Europa yo creo que puede mandar Obama. Ya, pero ¿quién le da las órdenes a Obama? A Obama, Dios, quizá. Ya, pero es que después de Dios solo queda uno. ¿Quién? Rockefeller. Ah, bueno, ya. Pero todo el mundo sabe que dentro de Rockefeller, amigos y amigas, hay una persona que es José Luis Moreno, o sea que eso está bastante claro. ¿José Luis Moreno? ¿Es el director del Festival de Islantilla? No. Bajemos otra vez a la Mancomunidad de Islantilla, María. Vale, sí. Aterricemos mejor. 100 cortometrajes internacionales compiten por algunos de los premios Luna de Islantilla. Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México, Portugal, Senegal, Serbia y Uruguay son los países seleccionados en esta edición. Todos los martes y jueves de julio y agosto serán proyectados por riguroso orden alfabético en el patio central de la Oficina de Turismo de Islantilla. Del 1 al 100. Y el público será determinante en la sección oficial, ya que con sus votos al final de cada proyección será quien elija a los 10 cortometrajes finalistas. Y esos 10 finalistas serán valorados por un jurado oficial de reconocido prestigio cinematográfico, que lo hará merecedores de los premios Luna de Islantilla. ¿Quiénes forman parte de ese jurado? La actriz Lourdes León. El director de cine Siegfried Monleón. El actor Tristán Ulloa. La actriz suiza Isabel Stoffel. Y el actor y crítico cinematográfico Bruto Pomeroy. En sus manos estarán los premiados que pasen a la historia de esta tercera edición. Los premios Luna de Islantilla se otorgan al mejor cortometraje, dotado con 3.000 euros. Nada menos.
Mejor dirección. Mejor actriz. Mejor actor. Mejor guión. Mejor música original. Mejor fotografía. Y mejor dirección artística. Islantilla Cineforum, además de la sección oficial, también tiene sus secciones paralelas. Cortos de Goya, una selección de cortometrajes premiados y nominados a los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Los cortos merecedores de un Goya será proyectados todos los sábados en la pantalla Atlántico, esta de aquí, en la playa de Islantilla. La Petite Comédie, proyección de los mejores cortometrajes de comedia de esta década. Un repaso a la comedia que viajará los lunes a la Antilla y los miércoles a Isla Cristina. Ventana Rábida, una selección de cortometrajes iberoamericanos serán proyectados en La Rábida, sede de la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA. Esta fusión de la universidad con Isla Antilla Cineforum el jueves 5 de agosto a las 8 de la tarde. Y hay más novedades en esta edición, ¿no, María? Pues sí, hay más novedades. Pues vamos con ellas. Isla Antilla Cineforum contará con dos noches muy especiales. La Noche Canalla, allí estaremos todos, me parece. Los cortos más transgresores serán proyectados el viernes 27 de agosto en el patio central de la oficina de turismo de Isla Antilla. Y la noche más especial de todas, una mirada única, El Ojo de Buñuel. En torno a la proyección de Un perro andaluz, se debatirá sobre la figura del maestro de cine Luis Buñuel. Ángela Molina, Javier Riollo y José Luis Ruiz, entre otros, nos irán desgranando curiosidades y anécdotas vividas junto a Luis Buñuel. El Ojo de Buñuel, el viernes 23 de julio, será proyectado en el patio San Francisco de Isla Cristina. Pero no solo de proyecciones vive este festival, también expone. Exposición en el planeta de los Morlocks, de Bárbara Sunyi. Instantáneas del rodaje de la serie Plutón Verbenero, dirigida por Álex de la Iglesia para Televisión Española. Exposición que podremos visitar del 26 de julio al 1 de agosto en la Galería Pintora Charo Olías, de Isla Cristina. Por cierto, ayer Álex de la Iglesia fue premiado con el Premio Nacional de Cine, así que un caluroso abrazo para Álex de la Iglesia. El año pasado este premio recayó en las manos de la gran actriz Mercedes Sampietro, y ahora en esta tercera edición el premio Luis Tíges volverá a ir a las manos de una reconocida personalidad de la industria cinematográfica. La tercera edición de Isla Antilla Cineforum abre el telón con la primera de sus cientos de proyecciones. Volvamos a los orígenes, a comienzos del siglo pasado. Viajemos a la luna de la mano de Georges Méliès. No puede existir un mejor comienzo para un festival que tiene a la luna como máximo referente. Que disfruten de un verano de cine y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, os voy a contar una historia, mi introducción al corto que vamos a ver luego. Gracias. Bueno, el director teatral y dibujante francés Georges Méliès asiste invitado por los hermanos Lumière a la primera representación del cinematógrafo. Inmediatamente decide comprarles la máquina, lo que pasa que los hermanos Lumière se niegan a vendérsela. Empeñado en hacerse con el invento, optó por construir su propia máquina cinematográfica. Y en ese momento nacía uno de los padres del cine, tal y como hoy lo conocemos. El cine fantástico, la ciencia ficción y todos los trucos cinematográficos comienzan con Georges Méliès. En 1902 rueda la que se considera su obra maestra, Viaje a la Luna, con la que inauguramos hoy la tercera edición de Isla Antilla Cineforum. El cine da un paso de gigante. Basada en varias novelas de Julio Verne, Viaje a la Luna está considerada como la primera película de ciencia ficción de la historia del cine. Trasladémonos en el tiempo, retrocedamos a principios del siglo pasado, disfrutemos del cine desde su nacimiento, que Georges Méliès nos lleva a todos a la luna de la mano. Muchas gracias. Tenemos el privilegio de acudir a una reunión extraordinaria de los miembros del Instituto de Astronomía Incoherente. Los sabios de todo el mundo se han reunido en este congreso. Esperan con impaciencia el anuncio del famoso profesor Barba Revuelta.
profesor el profesor Barba Revuelta presenta a sus honorables colegas su osado proyecto. Que consiste en llegar a la luna con la ayuda de un obús lanzado por un cañón gigante. Su idea desata la polémica. Aceptan acompañarlo en su loca empresa.
de la luna, la cueva de las setas gigantes. Pero la luna ya está habitada por los selenitas. Capturados por el rey de la luna, el rey de los selenitas. ¿Conseguirán escapar? Decoraciones y regocijo popular.